Dios nos ha estado mostrando varias cosas que va a hacer. Y hace poco me instruyó a que hablara con, a que le enseñara esto a la iglesia, aunque lo hemos enseñado en varias ocasiones, pero a la gente se le olvida. Vamos a estar hablando sobre la oración en el Espíritu. En lo que yo estuve en las iglesias tradicionales, pentecostales, nunca se me enseñó sobre oración en el Espíritu. ¿Cuántos vinieron aquí que estuvieron en iglesias pentecostales? A ustedes que levantaron la mano, ¿ustedes le enseñaron sobre oración en el Espíritu? Levante la mano, ¿a quién le enseñaron? ¿En la iglesia donde tú ibas le enseñaban oración en el Espíritu? ¿Verdad que no? Yo nunca oí una oración que me enseñaran sobre eso. De hecho, cuando yo aprendí sobre esto, fue un tratado que me enviaron del ministerio de Gigi Ávila, y cuando yo lo llevé a la iglesia, me dijeron que eso no era de Dios. Porque la iglesia, al principio donde yo iba, parece que no se llevaban con Gigi Ávila. Y de hecho, me votaron por ir a una campaña de él. Porque esa iglesia se creen que son exclusivos, que ellos son los únicos que van para el cielo. Estoy hablando del movimiento misionero mundial, que se creen más santos que todo el mundo. ¿Y por qué yo menciono nombres? Porque los menciono para hablar. Yo sé que a la gente no le gusta y algunos dirán eso está fuera de ética, pero yo hablo claro. Y esa era la única verdad y todavía son así. Pero bueno, a mí nunca me enseñaron sobre la oración en el Espíritu. Y esta es una de las oraciones más poderosas que registra la Escritura. Es la oración más poderosa. ¿Por qué? Porque el que ora en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Porque nadie le entiende. Hay predicadores y religiones que dicen, pero eso es una jeringonza, eso nadie le entiende. Pues que la Biblia misma lo dice, que nadie lo entiende. ¿O es que no leen? Me avisa cuando estemos ahí. Dice, seguir el amor y procurar los dones espirituales. ¿Procurar qué? Los dones espirituales. Pero sobre todo que profeticéis. Porque el que habla en lengua no habla a los hombres, sino ¿a quién? A Dios. Quiere decir que el que habla en lengua no está hablando un lenguaje que los hombres entienden, pero Dios lo entiende. ¿Amén? Pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla ¿qué? Misterios. ¿Misterios con quién? Con Dios. Es misterio para el que te oye y es misterio hasta para ti, porque tú no entiendes lo que está pasando. Pero cuando tú sabes que cuando estás orando en lenguas, estás orando un lenguaje directamente con Dios, pues tú fluyes. Y aunque no entiendes lo que estás diciendo, sabes que lo que estás diciendo está conforme a la voluntad de Dios. Porque las lenguas están siendo inspiradas por el Espíritu. Y esta es una de las oraciones más poderosas que hay. Cuando usted no sabe cómo pedir por algo, pues lo mejor que usted puede hacer es orar en lenguas. Para que tu espíritu ore a Dios directamente y Él sabe todas las cosas que tú necesitas. Búsquese en Romanos capítulo 8. Avisa cuando estemos ahí. Verso 26 en adelante. Dice, y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué es nuestra debilidad? Te lo va a decir aquí mismo. No es debilidad física, sino está hablando de la incapacidad que puedas tener para poder orar conforme a la voluntad de Dios.
Hay casos por los cuales tú no sabes cómo orar. No tienes entendimiento. Pero el Espíritu sabe lo que debes orar. El Espíritu sabe lo que te conviene. Amén. Dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que... ¿Qué son gemidos indecibles? Cosas de que tú no las puedes descifrar con tu mente porque estás hablando en un idioma espiritual. Que tú no entiendes, pero tu espíritu está orando. Lo importante es que tu espíritu está orando. Dice, mas el que escudriña los corazones, verso 27, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por quién, por los santos. Quiere decir que la oración tuya en el Espíritu, en lenguas, está conforme a la voluntad de Dios. Y si tú estás orando conforme a la voluntad de Dios, esa oración que estás haciendo obrará para el bien tuyo. Porque el Espíritu Santo va a pedir lo mejor para ti, conforme a la voluntad de Dios. ¿Sí o no? Es bien importante que entienda eso para que puedas entender el otro verso que han sacado de contexto y han hecho un daño terrible al pueblo de Dios. Vamos a leerlo nuevamente. Verso 27. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas ayudan a qué. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La mayoría de los cristianos sacan ese verso de contexto, el 28, y se olvidan de lo que dijo anteriormente. Y le enseñan a los cristianos que todo lo malo y lo bueno que te sucede en la vida obra para bien. Y eso es una mentira. Lo predique quien lo predique. No todas las cosas ayudan para bien. Aquí está hablando de todas las cosas que el Espíritu Santo intercede por ti. Tú puedes estar seguro que obrará para tu bien. Porque estás orando conforme a la voluntad de Dios. Estás orando directamente con Dios. Tu espíritu está comunicándose directamente con Dios. ¿Cuántos me pueden entender? Ahora, tú sabes que esa escritura de contexto, no, porque todo obra para bien. Eso es una mentira. Hay hasta canciones de eso. Y yo estoy cansado, eso lo estoy oyendo yo desde que me convertí. Hasta que estudié y me di cuenta que no era así. Aquí lo que está hablando es que todo lo que el Espíritu Santo pida por ti, interceda por ti, puedes estar seguro que obrará para tu bien. Aquí no está hablando que las enfermedades obran para bien, que los problemas obran para bien, que todo lo malo que viene a tu vida obra para bien. Eso es una mentira. Eso se le ha sembrado en el corazón de la gente. Yo he visto morir gente, personas antes de tiempo por creer esa bobería. Una escritura sacada del contexto. Ay, pero eso lo predicaba fulano y tal. A mí no me importa quién lo predicaba. Así fuera el evangelista más grande de Puerto Rico o fuera de Puerto Rico. Yo no interpreto la Biblia a la luz de los predicadores, la interpreto como me enseña la Escritura y por el Espíritu Santo de Dios. Amén. Ok, quiere decir que cuando tú oras en lenguas y no sabes pedir, el Espíritu mismo intercede por ti, porque tú no sabes pedir. Por eso cuando tú tengas una situación en que tú no sepas ¿cómo orar? Pues saca tiempo a orar en lenguas. Cuando tú pasas mucho tiempo orando en lengua, tú, una de las cosas que vas a experimentar es que vas a recibir revelación. Porque estás entrando en una esfera espiritual. Y hay de aquellos que no creen ni en las lenguas, imagínate, hay un sinnúmero de hasta iglesias llamadas pentecostales que ya ni ministran por el bautismo del Espíritu Santo, ni lo anhelan, ni lo enseñan. Porque yo estuve 2 años en una iglesia donde nunca enseñaron estas cosas y nunca oraban por la gente para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Algunos los recibían por, como decían en mi barrio, por carambola. Pero no era porque se ministraba en la iglesia. De hecho, no ministraban ni por los enfermos.
mandaban a cualquiera de la congregación, hermano, fulano, levántese y ore por los enfermos, ore por los hermanos que no vinieron, que están enfermos en su casa. Y el hermano algunas veces con una cara de hambre, dice, oh, yo, a mí, ¿usted me está diciendo a mí? Sí, sí, a usted. Ah. Y se ponían hasta nerviosos. Eso no es una oración de fe. La palabra dice que si está algún enfermo entre vosotros, llame a los ancianos y oren por él, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe, no la oración, porque hay muchas oraciones que no son contestadas. Dice, la oración de fe sanará al enfermo y el Señor lo levantará. Vamos nuevamente a 1 Corintios 14. Vamos a leer nuevamente el verso 2. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla, ¿qué? Misterio. Verso 14. Dice, porque si yo oro en lenguas desconocidas, ¿quién ora? Mi espíritu ora, aunque mi entendimiento queda como sin fruto. Aunque no entiendo nada, pero mi espíritu está orando. Ahí la mente no está, ahí el razonamiento no está envuelto. Ahí el intelecto tuyo no está envuelto. Es de espíritu a espíritu. Por eso es bien importante esa oración. Sin embargo, esto no se fomenta ante el pueblo de Dios. Cuando una congregación aprende bien esto y aprende a orar en el Espíritu, hacen que el poder de Dios se desate en medio de la congregación. Porque estamos entrando en una esfera espiritual. Oración en el Espíritu no es una oración de esas que se te brotan las venas. Ay, ese hombre dio una oración ahí gritando. ¿Tú no has visto esas oraciones que la gente grita como si Dios fuera sordo? Como si el grito causara de que Dios se fuera a mover. La gente piensa, ese hombre ha dado una oración en el Espíritu, porque mira cómo se le, hasta las venas de la frente que por poquito le explotan. Pero oración en el Espíritu es orar en lenguas. Y cuando tú pasas periodos de lenguas, orando en lengua, muchas cosas pasan sobrenaturales. Como te dije ahorita, recibes revelación. Cuando intercedes en lengua por otras personas, tú los liberas. Muchos de ustedes deberían practicar eso y orar por sus familiares que están más perdidos que el diablo. La verdad. Y con tú irle allí y darle macetazo con la Biblia y decir y estrujarle su pecado en la cara, eso no hace nada, eso los pone rebeldes. Pero si tomas tiempo de orar por ellos en intercesión, en el Espíritu, le das herramienta al Espíritu para que traiga convicción a ellos. Y cuando tú menos te lo piensas, están sirviéndole al Señor. Y eso yo lo practiqué y lo vi. Mi mamá era religiosa de la Virgen, esta de aquí, que la que quemaron. ¿Cómo se llama? ¿Altagracia era que se llama? ¿Cómo era que se llama la Virgen esa de aquí? La que quemaron en el Irán Bison. Le pegaron fuego. Ay, que, bueno, aquí, gracias a Dios, aquí en el católico. ¿Altagracia era que se llamaba? ¿Cómo, cuál es la Virgen que supuestamente es la Virgen de aquí? Conforme a los religiosos. ¿Quién dijo Covadonga? Mi madre. La providencia. Usted ve, ya por lo menos había un excatólico aquí que. La providencia. Mi mamá era bien devoto de la providencia. Me acuerdo que una vez fueron a hacer algo y le pegaron fuego y hasta empezaron a vender cuadros con la Virgen quemada. Entonces ella tenía en mi casa un cuadro de la Virgen quemada. Y tenía uno del gran poder de Dios así. Entonces la mitad de la cara se le había caído. Yo decía que era por vergüenza. Entonces no tenía mano, lo que tenía eran dos alambres.
era lo que sujetaba el yes. Entonces, ¿tú sabes para qué ella lo cogía? Para poner los collares. Y dije, oye, Jesús te está aguantando los collares, ay, qué cosa más grande. Y era bien devoto de eso. Sin embargo, por la intercesión, de momento, ella tuvo un encuentro con el Señor y lo primero que hizo fue bajar el cuadro ese que tenía y pisotearlo. Y lo botó todo. Y ella tenía una virgen. Y yo le dije, después cuando ella se convirtió, yo le dije, mami, tú ves esto, ¿verdad? Esta yo la cogí así y la dejé caer. Y se esbarató. Y ella, yo pensé que hasta si iba a enojarme, ay, ay, yo no creo en eso. Luego mi hermana aceptó al Señor. El único que no aceptó al Señor fue mi hermano. Pero a lo último, antes de morir, aceptó al Señor. Murió con una Biblia en el pecho. Y con el radio prendido, con una emisora cristiana. Eso es lo que hace la intercesión. En una ocasión, yo no sé si lo conté a ustedes, yo estaba orando acá en Bayamón. Nosotros teníamos un cuartito de oración que nos metíamos ahí. Y yo estaba intercediendo, de momento Dios me puso la carga. Porque eso es otra cosa, cuando estás intercediendo en lenguas, Dios te pone carga por gente. Y algunas veces empiezas a gemir con gemidos indecibles, como lo dice aquí. Empiezas en ocasiones hasta llorar y sientes dolores de como se llaman, dolores de parto. Se te cree que se te van a salir las tripas por la boca. Cuando te pase eso, no te asustes. Continúa, porque estás gimiendo. El Espíritu está gimiendo. Y entonces, yo empecé a gemir por mi hermano. Empecé a interceder por él, a gemir por él. Yo no sabía lo que estaba pasando, pero cuando me vino la carga por él, pues cedí al Espíritu porque algo pasaba. Cuando ya uno tiene entendimiento espiritual, sabe que cuando viene esa carga sobre ti, lo mejor que tienes que hacer es seguir fluyendo con el Espíritu. Y empecé a interceder por él, interceder por él. Resulta que en ese momento en que yo estaba intercediendo por él, a él lo estaban apuntando con una pistola para matarlo. Y esas personas que lo querían matar a él, hacían como 15 o 20 minutos, habían matado a una persona. Y venían a matarlo a él. Ya habían matado a uno. Esto fue en Llorén Torres. Y él nos explica el por qué ellos lo estaban apuntando y de momento se arrepintieron y se fueron. Y no le hicieron nada. Si mataron hace 20 minutos a uno, que maten a dos no quiere decir nada. Pero yo le pregunté, ¿a qué hora sucedió eso? Me dijo, a tal hora. La misma hora en que yo estaba intercediendo en mi cuarto por él. Quiere decir que esa intercesión lo libró. Y así usted puede librar, no importa dónde se encuentre la persona, aunque esté en la otra parte del mundo, usted lo puede librar por medio de su intercesión, tu oración en el Espíritu. Por eso es bien importante. Y por eso es que el diablo ha escondido esto, para que la iglesia sea débil. Esto no se enseña. Usted prende la televisión a ver si usted encuentra o las emisoras de radio que cristianas que lo que hacen es entretener, igual que la mayoría de las programaciones de televisión, pero no se enseñan las cosas espirituales profundas, que son las que dieron poder a la iglesia primitiva. Porque ellos conocían sobre eso, ellos oraban en el Espíritu. Por eso es que Pablo lo está enseñando. Judas decía, búsquese Judas 20, es el único capítulo que tiene. Judas parece que no le gustaba escribir mucho. A veces cuando estemos ahí. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima, ¿qué? Quiere decir que, ¿Cómo vamos a edificar nuestra fe? ¿Qué dice ahí? Orando, ¿cómo? En el Espíritu Santo.
Que si cuando oras en el Espíritu Santo, tu fe se está edificando. Si cuando tú pasas mucho tiempo orando en lenguas, tú vas a encontrar que tú te vas a sentir fortalecido en el Espíritu. Y tu fe va a estar edificada. ¿Por qué hay tantos cristianos que viven en temor y viven en miedo de actuar en la palabra? Es porque no pasan periodos de tiempo orando como debe ser. Hay muchas de las oraciones que hacen los cristianos que están totalmente fuera de la palabra y que nunca serán contestadas. Yo he oído a cristianos decir, pero a mí Dios nunca me oye. Claro que no te oye, tú no estás orando conforme a la palabra de Dios. Tú desconoces la palabra de Dios, como yo estaba enseñando los otros días. Si tú terminas todas las oraciones diciendo, si es tu voluntad, es porque tú no conoces la voluntad de Dios. La palabra dice, si pides algo conforme a su voluntad, Él te oye. Y si sabes que Él te oye, sabes que tienes la petición que le has hecho contestada. Eso lo enseñó Juan. Pero la mayoría de los cristianos oran por orar, cantan por cantar, como decía Nidia Caro. Oran a ver si Dios contestara mi oración. Llevo 20 años orando por lo mismo y nunca he recibido respuesta de Dios. Pues algo está mal, porque Dios prometió contestar las oraciones. ¿No será que estás orando mal? ¿No será que estás orando en incredulidad? ¿No será que no has aprendido a recibir? Uno de los problemas más grandes que tenemos en la iglesia es que la gente no ha aprendido a recibir por fe lo que la palabra dice. Por eso le dije, lo que oramos el jueves, ahí quedó. De ahora en adelante, gracias Señor. Gracias Señor. No tengo que volver a repetírselo, porque Él no es sordo. Hello. Yo creo que Él me oyó y nos oyó a nosotros, unánimes. Ahora le damos gracias. Abraham creyó a Dios y dice que se fortaleció en fe, plenamente convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que dijo. Dice que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios iba a contestar lo que él dijo. Exacto, estuvo 25 años dándole gloria a Dios. Cualquiera diría, ah. Otros le dirían, muchachos, no ore, no den más gracias si ya van 20 años y no ha pasado nada. ¿Ah? Por eso es que la gente se raja, hacen una oración y al ratito ven que nada ha cambiado y dicen, ah, pues no, Dios no oyó la oración. No, es que tú no has aprendido a recibir. Cuando tú aprendes a recibir, tú no te dejas hallar por lo que ves ni por lo que sientes, sino por lo que crees. Y no importa las circunstancias y se ponen negativas, tú te mantienes firme, porque tienes una palabra de Dios que te respalda. No te dejas hallar por las circunstancias. Toda circunstancia es pasajera. Toda circunstancia está sujeta a cambio. No es perpetua. Pero tú la puedes perpetuar con tu incredulidad. Smith Wigglesworth decía que si tú orabas 5 veces por algo, 4 de las veces fueron en incredulidad. Porque cuando tú crees que Dios te oyó, tú no tienes que volvérselo a repetir. Lo único que tienes que hacer es darle gracias. Gracias, Señor, porque tú estás atento a mis oraciones y tú me has oído y esa petición la tengo. Búscase en primera de Juan. Vamos a establecerlo con las escrituras porque hay gente que hay que probarle las cosas. Mira, a ver, lees primera de Juan. 5:14. Aquí está. Mira, aquí te lo dice bien claro. Y esta es la confianza que tenemos en Él. Vamos a traducirlo como debería decir, porque confianza quiere decir fe. Y esta es la fe que tenemos en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a qué, pues primero tienes que aprender cuál es su voluntad.
Por eso es que la palabra en Romanos capítulo 12 te dice que renueves tu mente para que así de esa manera tú puedas conocer cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pero la gente, como no renueva su mente, no sabe cuál es la voluntad de Dios. Y si no sabes cuál es la voluntad de Dios en cierta área, pues mira, tienes una herramienta: orar en otras lenguas. Y sabes que cuando oras en otras lenguas, el Espíritu va a orar conforme a la voluntad de Dios. Amén. Ahora mira cómo dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos, ¿qué? Nos oye. No hay que gritarle. No hay que ponerte verde gritando. O sea, la gente piensa que mientras más fuerte grite y más, ¡ay, el Señor! El Señor va a decir, ¡uy, sí, ya! Yo tuve un profesor llamado Ronald Shore, un hombre de Dios tremendo, un verdadero apóstol, que ese fue el que en realidad me tiró por el suelo al principio, porque yo pensaba que también que había que gritar, como yo veía a Rasky, a Gigi Abre gritando para que en las oraciones, decía, ah, pues la cosa es así. Y este hombre, con una sencillez, suavecito, oraba y la gente recibía milagros sin excitarse. Y decía, ah, pues entonces no, la cuestión no está en el grito, ni la cuestión está en la fe. Hay gente que grita para creer lo que está diciendo, para convencerse a sí mismo. Pero ¿qué dijo Ferrer? Que la razón no grita. Cuando tenemos la razón aquí, no hay que gritar. Dios no es sordo. Amén. Entonces, mira lo que dice. Y si sabemos, ¿estamos ahí? Verso 15. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos, no que tendremos, tenemos la petición que le hayamos hecho. Antes de verla, antes de palparla, antes de ver la petición que haya sucedido, no, antes. Dice, sabemos que tenemos ya. La gente trata de servirle a Dios como dicen por ahí, con la fe de Tomás. Si veo, creo. Si veo posibilidades, creo. Si veo una luz al fin del túnel, creo. Pero te vas a dar cuenta de que Dios en muchas ocasiones prometió cosas que para el hombre, para el razonamiento, son imposibles. Punto de vista del hombre, imposible. Pues eso fue lo que sucedió con Abraham. Abraham era de casi 100 años, su cuerpo estaba como muerto y su mujer era estéril. Y Dios le prometió un hijo. Habían dos grandes obstáculos. Él tenía el cuerpo como muerto, no funcionaba. Eso es lo que quiere decir. Y no se ofenda conmigo, porque aquí una vez un señor se fue ofendido. Ay, mira lo que dijo el pastor. Y no vino más a la iglesia. Pero tampoco fue a otra. Eso quiere decir que buscó eso como excusa para no venir más a la iglesia. Porque no tenía a Dios en su corazón. Y tenía dos grandes obstáculos. Cuerpo como muerto. Y ella, aunque él fuera vigoroso, ella era estéril. Tenía la matriz seca, pero había una promesa y él decidió creer la promesa y no la circunstancia. Él prefirió creer la promesa y no lo que veía ni lo que sentía. Y no fue rápido. 25 años. Después fue que vino a dar a luz Sara. En el capítulo 25 de Génesis dice que Sara se murió después y el hombre se casó con una mujer que llamada Cetura.
la cual le dio ¿cuántos hijos? ¿Seis? ¿Cinco o seis? Vamos a buscarlo, a ver. Seis, ¿verdad? Y el último, ¿sabe cómo se llamaba? ¡Sua! Ahí va eso. Quiere decir que el hombre estiró la fe. Estiró la fe. El hombre, voy a decir algo y espero no ofender a nadie, pero el hombre dijo, creerle a Dios es más fuerte que la Viagra. Mira, vamos a leer del 24 al 67. Dice, y trajo Isaac a la tienda de su madre Sara y tomó a Rebeca por mujer y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Es decir, que Sara había muerto. Y en el verso, en el capítulo 25, verso 1, dice, y Abraham tomó otra mujer. ¿Ah? No guardó luto. Dice, ya yo tengo 125 años y no me puedo dar el lujo de estar esperando. Dice que tomó otra mujer. Eso está ahí, eso no me lo estoy inventando yo. En el capítulo 25 de Génesis. Y Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura y la saturó de hijo. Hizo honra al nombre de ella. Setura. Y la saturó de hijo. Cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz. Ah, y esto no fue los dio gemelos todos los seis, ¿no? Eso tuvo que haber tenido un periodo de tiempo entre uno y otro. ¿Ah? El hombre que tenía el cuerpo como muerto. Por lo tanto, hermano, créale a Dios. Fortalezcase en el Señor y en el poder de su fuerza. La cual le dio a luz a, ¿cómo se llama el primero? Simán. El otro, Josán. El otro, Medán. El otro, Madián. El otro, y el último, ¡fua! Se fue el último suspiro de Abraham. ¿Ah? Ah, que, imagínate. Sí, cada uno se tardó 9 meses, más el rato, a lo mejor hubo un tiempo de, quiere decir que se tardó unos cuantos años. Hello. Y él creyó 25 años para Isaac. Y ya Isaac estaba grande, se casó con Rebeca, quiere decir que habían pasado, sabe Dios, 25 años más. Y ahí fue donde Sara murió. Y volvió el hombre y dijo, espérate, déjame buscar. Ay, Seturita, qué linda tú estás. Échate para acá. ¿La fe trabaja o no trabaja? Ya veo algunas diciéndole, no te vistas que no va. No te hagas idea, no le hagas caso al pastor. Sí, porque si te entusiasma, muchacho, te busco un lío. Ok. Estoy buscando algo aquí. Gracias, Señor. Enmudece, hijo, si no quiere buscarte un lío. Ok, búsquese el capítulo 6 de Efesios. Aleluya, nos gozamos, pastor, como siempre. En este capítulo habla de la armadura de Dios.
esta armadura de Dios se emplea en oración. Dice el verso 11, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿qué? ¿Qué fue lo que le dijo Jesús a los discípulos? No habéis orado ni tan siquiera una hora. Orad para que no caigáis ¿en qué? En tentación. La gente cae en tentación por causa de falta de oración. Los servicios menos concurridos en casi todas las iglesias es el servicio de oración y es el servicio más importante de la iglesia, aparte de la palabra. De hecho, nosotros tuvimos un periodo de avivamiento bien fuerte cuando estábamos en la número 2 y comenzó en un día de oración que explotó. ¿Te acuerdas de eso, verdad? Y de ahí duró un montón de tiempo hasta que nos mudamos aquí en la carpa. El poder de Dios se manifiesta de una manera poderosa. Que muchos son testigos, ¿verdad, Luis? Tú estuviste con nosotros ahí. Pero lo más importante es la oración, porque esos son los que rompen el yugo de esclavitud en la gente. Sin embargo, tuvieron un servicio de oración, hay gente que nunca han venido a un servicio de oración. Ahora, cuando se le aprieta el bolo, cuando le encuentran algo, cualquier cosa, pues tú lo ves que entran por ahí, que tú dices, wow, se va a caer el cielo. ¿Cómo es posible que esta persona vino hoy, día de oración? Y es porque le dieron una mala noticia. El servicio de oración es el más importante de la iglesia. Ok, vamos a seguir. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas de ¿quién? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad de las regiones que. Por tanto, como tenemos esa lucha, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. Y habéis acabado todo estar ¿qué? Firme. A todos nos llegan días malos. Pero si te cogen débil espiritualmente, grande va a ser tu ruina. Dice, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de ¿qué? Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y los dardos de fuego del maligno son los bombardeos de pensamientos negativos que él trae a tu mente. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es que. Si tienes la palabra en tu corazón, tienes una espada. Si no la tienes, lo que tienes es un corta uña. Y con eso no vas para ningún lado. Verso 18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, ¿cómo? En el Espíritu. Esa es oración en el Espíritu. Y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué dijo en Romanos 8? Que el Espíritu intercedía por todos los ¿qué? Todos los santos. Y dice Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con coraje o con denuedo el misterio del Evangelio, por lo cual soy embajador en cadena. Oiga lo que dice esto. Que con denuedo hable de él como debo hablar. Si toda la gente orara por eso, para que hablaran de Jesús como deben hablar, no que lo acusen a él de todas las cosas malas. Pero esto es oración en el Espíritu. Es sumamente necesario nosotros pasar periodos de tiempo orando en el Espíritu. Pablo decía, yo oro en lengua más que todos ustedes. ¿Cómo lo hacía? En su devoción. Tú lo puedes orar en lengua mientras estás cocinando, mientras estás fregando, mientras estás vampeando, mientras estás haciendo cualquier cosa, puedes orar. No tienes que estar orando, gritando. El que ya habla en lengua puede orar en lengua las veces que le dé la gana. No tiene que esperar sentir algo. Hay gente que dice, no, a menos que yo no sienta que no hable en lengua. Yo hablo en lengua en el momento que yo quiera.
porque ya recibí el don de hablar en lenguas. Y cuando estoy orando en lenguas, sé que aunque no entiendo ni pío de lo que estoy diciendo, porque no estoy hablando ni para mí ni para los hombres, sé que lo que estoy orando está correcto. Y que eso está causando algo en la esfera espiritual. Aunque yo no entiendo nada. Que mi entendimiento queda sin fruto. Pero algo está sucediendo. Algo estoy moviendo en la esfera espiritual a mi favor. Y a favor de otros. Amén. ¿Por qué estoy enseñando esto? Porque quiere que esta iglesia se levante. Nosotros con María perdimos mucha gente. Todos se fueron para allá afuera. Pero lo más que hay gente perdida es allá afuera. Y todas esas sillas que están ahí deben ser llenadas con gente. Pero no basta con tener el anhelo y tener el deseo. Hay que ponerle patita a los deseos. Hay que trabajar en el área espiritual. Si queremos ver grandes prodigios y milagros en medio nuestro, tenemos que entrar conforme al patrón que nos enseña la Escritura. Lo único que causa convicción en la gente es el Espíritu Santo. Podemos convencer intelectualmente a personas para venir a la iglesia, pero no podemos hacerlos nacer de nuevo. Lo único que puede hacer eso es el Espíritu Santo trayendo convicción. Hay gente que viene a la iglesia religiosamente, pero no han nacido de nuevo. Hay jóvenes que vienen a la iglesia, pero todavía no han nacido de nuevo. Vienen porque sus padres los traen. Pero no han tenido un encuentro con Jesucristo. Cuando tienes un encuentro con Jesucristo, tú no te apartas nunca de Él. Si no te gusta una iglesia, te buscas otra, pero no ponerle excusa. Las iglesias son, y anda buscándole todos cinco patas al gato. La iglesia esto y la iglesia lo otro. Cuando tú tienes un encuentro con Dios, no importa. Si no puedes estar en una iglesia, te busca otra, pero nunca te apartas de Dios. Amén. Tenemos que aprender a ser espirituales. Y una de las formas que aprendes a ser espirituales es orando. Y orando conforme a la voluntad de Dios. Fíjate que esta es una herramienta que ni el diablo puede intervenir en tu oración, porque él no comprende las lenguas. Es un lenguaje secreto. Dicen que hay un teléfono, yo no sé si es verdad, un teléfono rojo en la Casa Blanca, que solamente por ahí se comunican los grandes dignatarios de diferentes países y naciones. Ese teléfono no lo tiene todo el mundo. Eso es directamente al presidente. ¿Ah? Directamente al presidente. Y cuando suena ese teléfono, tiene que ser alguien importante. No es el conserje, ni es fulanito de tal. No, tiene que ser un presidente de otro país o alguien sumamente importante. Dicen que la Casa Blanca es ese teléfono, dicen que es un teléfono rojo. Yo no sé si eso es verdad, pero me imagino que sí. Y nosotros tenemos un teléfono rojo en el cielo. Directamente a Dios, sin incredulidad, sin incertidumbre, sin falta de fe. Es un lenguaje espiritual. Mi espíritu, yo, mi verdadero yo, está comunicándose con Dios directamente. Mi mente está fuera. Mi capacidad mental e intelectual está fuera. Eso es de espíritu a espíritu. Eso es el hablar en otras lenguas. A eso la iglesia no le da importancia, la mayoría de la iglesia. ¿Por qué? Porque están siendo, y les voy a decir una cosa que va a sonar fuerte, muchas iglesias están dirigidas por Satanás. Somos la iglesia, la familia de la fe, con un mensaje de fe y esperanza que cambiará tu vida. Su pastor Pedro Coto te invita a sus servicios. Martes, oración 7:30 p.m.
Jueves, estudio de la palabra de Dios, 7:30 p.m. Domingo, servicio de adoración, enseñanza de la palabra y oración por los enfermos, comenzando a las 10 a.m. Estamos ubicados en la carretera 861, kilómetro 2.0, barrio Pájaro Americano, Bayamón, Puerto Rico. Ven, tendrás una experiencia que cambiará tu vida. Iglesia La Familia de la Fe, donde la palabra se hace vida y deja de ser historia. Te esperamos. Así es que él trabaja. A Pedro le puso un sentimiento, como tú sabes, dile que no muera. Y porque yo sé que se lo murmuró, porque Jesús se lo dijo. Cuando él le dijo a Jesús que no te acontezca lo que estás diciendo, Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. Y no se lo estaba diciendo a Pedro, en realidad estaba diciendo a Satanás que estaba detrás de Pedro. Porque una de las cosas que te das cuenta, especialmente en la serie, y yo lo he enseñado en varias ocasiones, los discípulos no sabían qué iba a pasar con la muerte de Jesús. Jesús nunca se los reveló. Jesús le habló ciertas cositas, pero ellos no lo comprendían. ¿Cómo es eso de que va a destruir el templo y al tercer día lo va a levantar? En tres días, eso que pasaron 440 años en edificarse, tú me vas a decir a mí que lo vas a hacer en tres días, pero él está hablando de su propio cuerpo. Pero Jesús no podía entrar en detalles porque ellos estaban muertos espiritualmente, no iban a comprender cosas espirituales. La mayoría de las cosas que Jesús le trató de enseñar a sus discípulos usó cosas terrenales para poderlos ilustrar de cosas espirituales. Y él decía: el reino de Dios es semejante a un hombre que salió a sembrar. Y habló de los diferentes terrenos. Eso ellos lo podían comprender porque ellos eran agricultores. Pero Jesús no le podía decir cosas profundas. Ahí mismo en la serie esa te das cuenta que ellos estaban todos confundidos. Cuando mataron a Jesús, ¿qué hicieron ellos? Se fueron a pescar otra vez. Aquí terminó todo, se nos acabó. Estaban sufriendo porque estaban martirizando a Jesús, porque lo iban a crucificar, pero ellos no sabían qué iba a pasar. Por eso era que no sabían el misterio que estaba detrás de todo eso. Era necesario que él pasara por eso. Si ellos hubiesen sabido que era necesario, no hubiesen sufrido tanto. Ahora nosotros estamos en una posición extraordinaria, porque ya nosotros estamos después de la cruz. Ya sabemos qué fue lo que pasó. Pablo se lo explicó a todos los discípulos. Fue el que verdaderamente le desglosó todo lo que había pasado en la cruz y que Jesús adquirió por medio de su sacrificio. Les enseñó: mira, él fue muerto por nuestros pecados y resucitado para nuestra justificación. Ahora nosotros somos justos por su sacrificio. Eso no lo sabían ellos. Usted no oye hablar de los evangelios de justificación y de esas cosas, nada. Pero Pablo vino y le dijo: esto fue lo que pasó. ¿Y cómo Pablo lo recibió? En el Espíritu. Dice que lo recibió directamente de Jesús. En Gálatas 1:11 te lo dice: el evangelio que yo predico no lo recibí de hombre, sino por Jesucristo. Pablo fue al tercer cielo y vio cosas que no podía revelar porque para la mente humana no lo podían soportar. Amén. ¿Aprendieron algo en esta mañana? Vamos a hacer un ejercicio en esta mañana. Vamos a estar puesto de pie. Dios es bueno. Déjame buscar un poquito de agua. Water. El Espíritu de Dios va a confirmar lo que hemos enseñado. Levántame la mano los que aquí han recibido el bautismo del Espíritu Santo y hablan en lenguas.
¿Todos ustedes? Pues mire lo que va a hacer. Vamos a entrar en una intercesión. Todos los que hablan en lenguas van a hacer uso de ese don que Dios le ha dado a ustedes. Y vamos a hablar en otras lenguas. Amén. Pero mire, hágalo con denuedo. Para que usted vea qué es lo que va a pasar. Amén. Levanta tus manos y comienza a adorar a Dios en otras lenguas. Ro toro boko se prende de bequeta rabajaka sequio toro bosanda. Ora base ko toro bosembrende de bequeta rabasa. Ora casa ki boso toro bosembrende de. Loro sequia talabasaya. O marajaka se botoro boko se de terebekende de besequivo. Oria tarabaka se bronde de betenda rabakanse. Oh, gloria a Dios. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Oh, se bota la base en brote de bequeta la base boya. Iba cande de bequenda rea soto robocote de bequea. Oh, rabaca se bronde de bequenda la base y kiko to roboseta la base. Oh, rabaca catarabasandara. Oh, Jesus. Oh, baca so bocoto boma. Oh, ha, 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 ha. Oh, ha, 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 ha. Oh, ra, ha, 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 ha. Oh, baja, case, coto, robo, condere, sequea. Oh, ra, baja, tarabaco, se, boto, robo, saja. Oh, dale volumen. Desata. Dale volumen. Oh, refluye en el nombre de Jesús. Oh, ra, baja, se, boto, robo, se, quita, la, basa, tarabasaya. Oh, roco se bota rabasam brom de rebeje. Oh, aleluya. Haba, asa. Oh, roboto robo sembren de rebequenda rabasai. Shembrota rabacase. Brosete de bosa torobocota. Asa boto robo se bobobon de requesa. Oh, racata rabasen de rebese. Kiba baba baba. Oh, roseto robosata. Oh, robosa tarabacan, sobrote de besa taraba. Oh, robosa. Obo rebeque se brota raba, se brota raba. Oh, rabasa torobocunda rabasai. Se brota raba, se breta raba, san bronde de. Oh, reque taraba. Ha, 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 ha. Se brota rabasa. Oh, rabaso todo bosembretala. Oh, robosata la basembron de rebeseta. Oh, requetara basembron de rebeque se quiebroto robosaya. Tenku boku se brota la basembron de rebequenda rabasaya. Oh, de boku se brota de besembrendere. Jesus, abrosetara. Oh, ribise bota la basembron de rebequetala. Ego boseta la basa. Jesus. Reboseta la bacasa tala. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, thank you, Lord Jesus. Aloboseta la basaya. Oh, rebeke se bota la basambron de rebeketa la basekiata. O se bota la sobrota. O se bota la basanda. O de que se bota la basanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Sabo borrota. Shakata la basombo de debeketa la basaya. O reketa la basembron de debeketa la basaya. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, Jesus, gracias. Oh, mahara kase boto robo se breta rabahai. Oh, rakase boto robo. Oh, sheta labakan. Thank you, Lord Jesus. Gabo gose. Brota rabasai. Thank you, Lord.
Thank you, Jesus. 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 Thank you, Lord Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Jesus. Oh, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, mamá, lo cose brota. Oh, ratalaba cose boto robo sembrendere que. Oh, aleluya, marajar cose bota rabasa. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Levante su mano ahí al Señor. Thank you, Lord Jesus. Gracias, boco toro bo sembrendere bequeta rabasai. Ora bakase kio toro bo sembrendere keta. Oh, marajare ki se brota rabasanda. Ure ki se brota debe ke se brota rabasanda. Ora bakaso toro bo sembrendere bekenda. Oh, thank you, Joe. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Aleluya. No se me apaguen, no se me apaguen. Thank you, Lord Jesus. 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Levanta tu mano ahí. En nombre de Jesús. Ora katara bashambron de rebeketa. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord Jesus. 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 Orobose talabakande rebese boto robosaka. Orobose bokoto robose talabakande rebese. Orakase boto robose mbronde rebekenda rabasai. Ora taraboko sebrote de besenda. Thank you, Buzi atarabakata de besenda rabasan. Ora se tarabakanda rabasan. Ora kase brota rabasan bronda. En kurubu sebota rabasai. Ora basa tarabako sebrote de bekenda rabasai. Thank you, Lord Jesus. Thank you, 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 Jesus. Thank you. Oroboko se brota daba saha. Oroboshe talaba katara. Orevesa talaba kase bonde debeketa raba sai. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you. Boko se brota daba seki mamam de debese. Ora sa toro boko se bronde de bekea sa. Oh, hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Jesus. Oh, robo se talaba candeles. Oh, thank you, Lord Jesus. Gracias. Pushe bota raba sandere. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. She bota raba sandara bacanda. Shebota rabakanda rabasanda. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, rabasata rabakanda. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Woo! Santo tu. Oh, rabasata rabasanda. Vamos, dale, dale, dale volumen. Vamos. Que la tocar empezó a hablar en lengua. Ah, qué bien. Un sebo taraba. La basa. Ejala, hace coto lo bosata la bacande. Oro boseta la basanda. Vamos, abre esa boca. Abre esa boca y déjate estar de espectador. Ora basa coto lo bosen brende rebetara base boco tora basa que ama. Ora basata la bacanda.
Ore che se brota da bassai chi a vosse bruta da basando robocota ravecchia. Oh Jesus, oh Jesus. Ora baseto robocondere rebecendere vesechiata. Oh, thank you, Lord. ¿Ustedes lo graban por ahí? ¿Ah? ¿Tú lo daste por aquí? No. Dale por ahí. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, rabasakita la basanda. Oh, rabakasebotada. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, rabasata la basanda. Thank you, Lord Jesus. Aleluya. Si sientes reírte en el espíritu, hazlo. Libérate. Libre. Libre. Oh, rabasubotoro bosanda. Oh, rabaseta la basanda. Oh, robosata la basanda. Oh, rata. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. Oh, rabasato robocose bronde rebeseta la basaya. Oh, halahasakata la basanda. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Oh, rabasato lo bocose bota rabasan. Shibokoto rabasan. Oh, rabasako to robosan. Regocíjate, regocíjate. Deja que el Espíritu fluya a través de ti. Yo sé que para algunos religiosos esto es desorden, pero esto es presencia de Dios. Para el que no ha experimentado esto, su intelecto se lo rechaza, pero esto es lo que enseña la Escritura. Oh, rabaso torobocó sebreta rabasai kiaba. Oh, shebrota rabasana. Thank you, Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh, rabasata la bacanda la basana. Oh, hallelujah. Mire, para un ensayo estuvo bien, pero ahora vamos. Ay, Dios santo. Shembro tarabasan. Shembro tarabakanda. Shembro tarabakaya. Pregunto, ¿quiénes aquí que sean cristianos hayan nacido de nuevo? Si no han nacido de nuevo, primero tienen que aceptar a Jesucristo. Que está aquí y no ha recibido el don de hablar en otras lenguas. ¿Cuánto me puede levantar la mano? Ok. De esos que levantaron la mano, ¿cuántos quieren y desean recibir el bautismo del Espíritu Santo? Pues todos esos que alzaron la mano, pasen aquí. Mira, la hija de Mario recibiste, ¿verdad? Ahora mismo. Ella no hablaba en lengua y ya está hablando en lengua. Y los demás sigan orando en lengua ahí. ¿Ustedes no quieren avivamiento o que ustedes quieren una iglesia muerta? Pues vamos a despertar. ¿Dónde yo puse mi Biblia? Ora basata la bacanda la basa. Escúcheme bien lo que están aquí al frente. Ven, Arnaldo, ven acá. Y tú también. El Espíritu Santo no habla lengua, quien las habla eres tú. Él te inspira. ¿Sabes lo que quiere decir inspirar? Por ejemplo, yo te digo, di Pedro. Pues tú tienes que abrir la boca para decir Pedro. Eso lo oyes por tus oídos, pero lo que vas a oír la lengua la vas a oír de tu interior. ¿Entendiste?
La palabra dice que si nosotros siendo malos sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos, ¿cuánto más nos dará el Espíritu Santo a aquellos que se lo pidan? No tiene que ser perfecto, solamente creer. Amén. Lo único que tienes que hacer es creer. Cuando se te impongan las manos, tú vas a oír de tu interior y tú vas a abrir la boca, y aunque para tu intelecto sea un disparate, eso tú lo vas a hablar. ¿Mm? Y el Espíritu Santo te va a dar más. ¿Me entendieron lo que le dije? No, no, cuando se le vaya a imponer manos, no es para que usted empiece, Señor, dame, dame. No, no, usted no, usted va a recibir. Yo los voy a llevar en una oración. Y tan pronto se le impongan las manos, el Espíritu se va a mover dentro de ustedes. Y le va a dar la lengua, si usted lo cree. Amén. Vamos a orar. Digan conmigo, Padre. Yo he escuchado tu palabra y yo la creo. En este momento, yo te pido que me llene. No se me apaguen, que es que ustedes están más, se vuelven todo un. Vamos. Usen ese lenguaje que ustedes tienen ahí afuera. Ayuden a estos hermanos. Oh, rabasata la baquisa. Diga conmigo, yo te pido, Señor, que me llenes del Espíritu Santo y me dejes el lenguaje de hablar en otras lenguas. Yo lo recibo ahora en el nombre de Jesús. Vamos a imponer las manos, ponga las manos ahí. En el nombre de Jesús, se llena del Espíritu Santo. Borra, eso es, ahí está. Eso es. Esas son. Oh, Rosetta la pasando. Esas son. No, aleluya, nada. No me abre la boca para hablar en español, nada. Solamente lo que sientas de adentro. ¿Me estás entendiendo? Y perdona que te hable así, pero es que como único. Exacto. Alza tus manos ahí. El Espíritu de Dios está dentro de ti. Sé lleno del Espíritu Santo. Abre la boca, ahí está. Se bota la base. Eso es. Habla fuerte. Eso es. Ahí están. Oh, sigue ahí. Alza tus manos. De adentro es que va a surgir. ¿Está bien? Él te inspira a hablarlas. Ayúdala. Levántalo. ¿Hablaste o no hablaste? Pues habla en el nombre de Jesús. Vamos, en el nombre de Jesús. Habla fuerte. Lo que salga de dentro de ti. En el nombre de Jesús. Se lleno del Espíritu Santo ahora. Se lleno. Se bota la base. Ahí está. Esas son. Sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí. Thank you, Lord Jesus. Shebotarabasanda. Thank you, Jesus. Ok. En medio de todas estas cosas, milagros suceden, sanidades suceden. Vamos a hacer una cosa. Yo le voy a pedir a ustedes que salgan del asiento y vengan aquí al frente. Vamos a tener un party pentecostal. Ven acá. Vamos, vengan para acá. Óigame, pero esta gente hay que sacarlos con.
Esta gente está en low. Vamos a ver si de low pasamos a high. Santo Jesús. Santo Jesús. Echa para acá. Echen para acá. ¿Qué le pasa a la nenita? Él hablando en otras lenguas, Ven acá, bebé, vente para acá. Haz a tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Llénala en el nombre de Jesús. Glorifícate en su vida, Padre, en el nombre de Jesús. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Padre. Thank you, Lord Jesus. Gracias, Señor. Thank you, Lord Jesus. Mire, lo que me puedan escuchar, estoy prendido el micrófono. Hello. Mira, está dormido, no se me duerman. Ora basata la bacana. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Los que tienen mucho tiempo en esta iglesia, sabe que hubo muchas ocasiones donde le tenían que guiar los carros a la gente a causa del poder de Dios sobre ellos. Aquí hay gente que estuvo viviendo eso. Carmen es testigo de eso, Curé es testigo de eso, Chistri. Bueno, aquí hay un... que la gente había que cargarlos por causa del poder de Dios sobre ellos. Si tú entrabas a la iglesia, pensabas que había pasado una masacre, porque la mayoría de la iglesia estaba en el piso, bajo el poder de Dios. Mire cómo el poder de Dios ha tocado a esa niña. Todo lo que está sucediendo ahora es el Espíritu Santo confirmando lo que se le enseñó. Es confirmando lo que se le enseñó a usted. Si queremos ver la gloria de Dios manifestada, tenemos que desatar el poder de Dios. Y una de las razones por la cual enseñamos esto es para que usted aprenda a orar en el Espíritu. Ahora hay una fase que usted también puede experimentar, y es reírse en el Espíritu. Podemos cantar en el Espíritu y podemos reírnos en el Espíritu. Porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Si usted está aquí y no está acostumbrado a ver esto, o acostúmbrese, o coge un avión y váyase a otra iglesia. Pero aquí queremos ver el poder de Dios en manifestación. Amén. Ahora, thank you, Lord Jesus. Si usted oye a gente riéndose, mire, lo que debe hacer es: Señor, yo también me quiero gozar. Yo también me quiero gozar. Yo no comprendo esto. Esto a la religión no les gusta, y a los religiosos mucho menos. Ellos quieren una cosa solemne, donde nada pase, pero yo quiero ver cosas grandes. Amén. Vamos, hemos tenido un buen ensayo, pero ahora vamos a hacer algo. Yo le voy a pedir nuevamente a todos los que hablan en lenguas que hablen en lengua, pero no así. Hable esa boca con ánimo.
si tú te avergüenzas de esto, allá tú, pero abre esa boca con ánimo. Dale, dale volumen. Sheboko tabasa. Ora baso toro bokosa tarabahaya. Ore tarabasaki bobo sabatarabasai. Ore keba. Shehima haha. Ho. Shebo tara haha. She. He. Haha. Habaso toro bokota rabasaya. Ora katala baba basa ki baba andere beke se tere sheta la bahata la baku se brota. Oh Jesus. Ora basa tala basan bron de de beke sa tala bahai. Ora. Ora. Sheka talabaso brota la basanda. Orra talabasan bronde de besekiva babasakiva. Oh gloria. Gloria. Shabo kotorobo sabra talabasai. Oh thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Oh thank you Jesus. Orra baso dorobo kose botarabasai. Oh Rabasaki Talabasai Kia. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Rabasoto Loboko Sebrota Rabasai Kia. Gracias, Señor. Oh Rabasaki Talabasai Kiba Bosebota Rabasai. Oh Rabasaki Talabasai Broto Robosanda Rabakanda. Oh Rabasai Toro Boko Sebrota Rabasai. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh Maraka Sebota Rabasanda Rakanda Rabasanda. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord Jesus. Oh Maraka Sebota Rabasanda. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Oh, ha ha ha, se bota rabasan. Oh, rabase kita rabasan, bronde de beketa rabasan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Oh, marahara kase kota rabasan, branda rabasan. Oh robose beketa rabasata rabakanda rabasakia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Yo sé que hay algunos de ustedes que están como cucarachas en baile de gallina. Lord Jesus. Lord Jesus. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Préndeme este, el de Eduardo. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Oro vos se quita la basai. Súbeme un poco esto, bendito. Entonces, oye. Ok. Gracias, Señor. Aleluya. Santo. Vamos a coger un momentito, entrevistar a varias personas. India, ven para acá. La hija de Mario, ven para acá. No, chica, no tengas miedo, siempre oyéndole a los micrófonos. Ven acá, mi amor.
Aleluya. Santo. Ven acá, mamita. ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Bien? ¿Qué experimentaste? No puedo explicarlo. No lo puedes explicarlo, pero es bueno. ¿Tú hablabas en lengua? No. Y ahora hablas en lengua. Tienes un lenguaje espiritual. Hoy la familia fue visitada. ¿Cuál fue tu experiencia? Hablé nuevas lenguas y fue una experiencia bien bonita. ¿Sí? Sí. Pues damos gloria a Dios por eso. Amén. Acá, India. ¿Tú hablabas en lengua? Mi primera vez hablando en lengua fue el parto de la nena. Cuando iba a dar a luz, estaba orando y empecé a hablar en lengua. Y esta fue mi segunda vez. Pues no pare. ¿Ok? Bella. ¿Quién? Ah, el caballero. ¿Esta es la primera vez que tú nos visitas? No, él había venido. No, ya. ¿Sí? Dice de Añasco ahí. Ah, de Añasco. Sí. Wow. Hay que jalar por abajo. ¿Cuál fue tu experiencia? La mejor de todas, no puedo explicar. ¿Sí? ¿Y hablaste en otras lenguas? Sí. Se siente bien, ¿verdad que sí? Sí. Pero ahora tienes ese lenguaje cuando quieras, ya sabes. Que el orar en lenguas es orar en el Espíritu y es una oración perfecta y es una bendición. Amén. Amén. Dios te bendiga. ¿Quién más? Ah, okay. Yo estoy viendo estos camarógrafos, son después yo veo la cinta en casa y algunas veces me atribulo porque no captan lo que se duermen. ¿No? Mira, Prieta. Es brava, es brava. Acá. ¿Cuál fue tu experiencia, ma? Maravillosa. ¿Sí? Tremenda experiencia, sí. Pues ya sabes que ese lenguaje es tuyo. Sí. Te lo dio el Espíritu para que puedas tener una oración más eficaz. ¿Amén? Amén. Y así ores por Luis para que se porte bien. Amén. ¿Quién más? ¿Cuál fue tu experiencia? Esta es mi segunda vez aquí mismo en la iglesia, pero esta vez fue, sentí como un poder. Uh-huh. Bien por dentro, algo inexplicable, bien bonito. Qué bueno, pues ya tú sabes, te digo lo mismo que le dije a los demás, tienes un lenguaje espiritual, úsalo. Amén. Puedes hablar en lengua cuando tú quieras, porque ya eso está dentro de ti. ¿Está bien? Bendiciones. Gracias, Señor. Bueno, lo que me resta decirle a ustedes es que acostúmbrese a ver estos parties del Espíritu. Si a usted no le gusta esto, I'm sorry for you. Si a usted no le gusta la cosa del Espíritu, pues mira, lo más que hay son iglesias muertas por ahí donde usted se puede parquear y morirse juntamente con todos ellos. Y nunca ver a Dios haciendo nada. Pero aquí vamos a romper nuevamente el patrón de religiosidad y vamos a volver a lo que en los comienzos nuestros. Esta iglesia siempre ha sido caracterizada por una iglesia de poder. Amén. Ya está bueno de vamos a ver a Dios en acción, sanando enfermos, haciendo milagros, llenando del Espíritu Santo y haciendo proezas para la gloria de su nombre. Amén. ¿Quién le toca aquí? ¿Te has preguntado qué beneficio hay en ser bautizado en el Espíritu Santo y hablar en otras lenguas? El pastor Pedro Coto te recomienda leer su libro El Espíritu Santo y hablar en otras lenguas.
El tener conocimiento y revelación de la obra del Espíritu Santo y de la realidad de su presencia morando en nosotros nos ayuda en nuestro desarrollo espiritual. Es muy importante saber el propósito del bautismo del Espíritu Santo y el hablar en otras lenguas. Si desea conocer la realidad de su presencia y el propósito de hablar en lenguas, este libro es para usted. Oro para que todo el que lo lea reciba el espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de Dios. Disponible en Amazon o escribiendo a nuestra dirección, La Familia de la Fe, P.O. Box 9323, Bayamón, Puerto Rico, 00960, teléfono 787-786-9065.